del fútbol sigue hablando de la llegada de quién. De este tridente, que están cansados porque han jugado un partido reciente. Suárez, Neymar y Messi. Un Messi que sonríe. Un Messi que está feliz. Un Messi que de a poco va recobrando la energía que le representa estar jugando en el Barcelona. Un Griezmann que la verdad está cumpliendo con goles. Pero tenemos un muy buen plantel. Amigos, hay algo para hacer sumamente importante que no me lo quiero olvidar más, que es la de cambiar el número de algunos jugadores. Número del equipo. No sabía dónde estaba, lo encontré. Cambiar número del equipo. La 11. Neiva con la 11. Esta, ahí está. A Dembélé. Dembélé, usa la 5. Y Luchito Suárez, cambiar número de uniforme y le vamos a poner la número 9, que en la época de ese tridente... Brad White, dale, por favor, te pido por favor. Luchito, ahí tiene la 9 y tenemos al famoso y querido MCN con la 11 de Neymar, la 10 de Messi y la 9 del pistolero. Amigos, se viene un calendario bastante picante. Recordemos que en el último capítulo, el partido que sigue es nada más y nada menos que la Juventus de Ronaldo, donde vamos a estar jugando partido de Champions League. Vamos a adelantar un poquitito en el tiempo. Les quiero agradecer absolutamente a todos por sus likes, su aguante, sus suscripciones y todo. Y me encantaría que este video pase fácilmente los 10.000 likes, que son gratuitos. Suscripción y activada de campanita. Se valoran mucho también. Me gustan estos entrenamientos AA. Muy bien, me encanta. Me encanta porque el equipo de verdad está dejando todo y venimos muy bien. El Piamonte ha ganado también y se viene partido nada más y nada menos. ¿Será de local? ¿Será de visitante? Bien, a ver. Vamos a ver el informe de reclutamiento. No tiene muy buen potencial Raúl Domínguez. Tiene muy buen potencial Sergio Ibáñez. Tiene muy buen potencial Emilio. No, no, no. Yo creo que a estos dos, me gusta esto, lateral, me gustan estos dos, che. Me gustan estos dos, vamos a contratar a ambos. Contratar jugador y acá, y Emilio. Contratamos a ambos, hermano. ¿Por qué? Porque el Barcelona es cantera. El Barcelona es Masía. El Barcelona es Piberío. Y el Barcelona es Champions League. Bien, Elvir. Vamos, Elvir. Vamos, Elvir, vamos. A ver, primera pregunta, por favor. ¿Pueden continuar la campaña en la UEFA Champions League sin otra victoria? Estas preguntas, claro que sí. Claro que podemos, hermano. Pero vamos a ganar, porque somos el Barcelona. Hay posibilidades que el Piamonte Calcio legal existe, la posibilidad. Sí, sí. La posibilidad existe, que sea mucha o poco, ¿no? Se verá ahora en los 90 minutos que tenemos que jugar. Tu equipo ha tenido problemas recientemente. ¿Lograste descubrir la causa? Yo asumo la culpa. Quitamos a los jugadores un poquitito de presión. Chicos, me estoy... Uy, me duele la pancita. Chicos, me duele la pancita. Necesito suspender la conferencia. Muchísimas gracias. Me estoy cagando. Con el equipo más ready que nunca y con una valoración de 63 que sinceramente me llama mucho la atención, vamos a salir a cancha. Vamos a Turín. Somos visitantes por completo y hay que ganar, gustar y golear. Acá se ven ambos equipos. Ronaldo y Morata son el peligro de gol. Que alguien me explique qué hace Rabiot de 3, porque no lo entiendo. Vamos equipo, vamos, terrible estadio, terrible estadio de verdad. Pero hay que salir, ganar y gustar y golear. A ver la entrada, necesito verlo, necesito verle la cara a Messi. Necesito ver esa sangre, esas ganas de silenciar todo Turín. Mirá esa cara de loquito que tenés enano. Vamos team, vamos Lucho, vamos Ney. Vamos equipo, vamos por favor. Sai, boludo. ¡Sai! ¿No fue offside? Pateé porque pensé que había sido offside. R2. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, va. ¡Sí! Me da bronca, boludo. Me da bronca porque no lo pude parar y mamé. Boludo, el lateral mío se me cierra mal. Muy bien, enano. Y pistola, pistola siempre está. Gran pase bochinesco del enano, hermano. Lo merecíamos, viejo. Lo merecíamos. Mucha cabeza. Bien, Barcelona. Claro, mirá el lateral. Mirá Rabiot. En un cumple.
en un cumple raviol adentro. Lo mal que marqué con el lateral. Toda mía, güey. Completamente injusto. Miren que yo soy muy autocrítico cuando me toca mamar mamo, pero esto lo siento injusto. Partido muy parejo, tuvimos las claras y nos sentamos en el Pinocho. Vamos a la conferencia de prensa a dar la cara y a seguir. El camino es largo. No tuvimos suerte. Sinceramente no tuvimos suerte, hermano. No tuvimos suerte, la pelota no entró. Nuestra confianza está sólida, hermano. Vos no me vengas a hablar de lo que le falta a mi equipo, ¿sí? Vos podés opinar, pero no lo sabés. No, hermano, ¿dónde está la opción? Decime dónde está la opción de que me mandé una cagada con Jordi Alba y nos clavaron. Decime dónde está esa opción. Maestro, me voy. Hasta luego. Termino la conferencia. Venimos de derrota. Es verdad que venimos de derrota, pero también vamos a chusmear un poquito. Estoy caliente. Sigo caliente por una derrota en Champions. Duelo directo Ronaldo-Messi que me deja Kenchi. Lo que va a importar va a ser la vuelta. Y que no nos crucemos en ronda eliminatoria. La tabla de posiciones en la liga de momento está así. Estamos a 5 puntos, pero tenemos un partido menos, por lo cual si lo ganamos ahora al Betis, nos metemos en un lugar de pelea un poquitito más fuerte. Mientras que tanto, la tabla de goleadores, 6 y 6, pero el enano me dijo por cucaracha que ahora contra el Betis amplía su racha goleadora. Vamos a salir a cancha. Salimos a cancha con algunos cambios, ¿sí? En la titularidad lo tenemos a Pjanic, Griezmann de enganche, Messi por banda, ¿sí? Recuerden que venimos de debutar varios de los chicos. Ha debutado Fati, ha debutado Trincao, Pedri y varios más. Pero siempre vamos a tener que tener esa constancia. Simular partido, salimos a cancha. Quiero ganar porque el Real Madrid no se puede seguir escapando. Te pido, por favor, Barcelona, regálame 3 puntitos. Ganar, gustar y golear. Solo te pido un golcito más. No. Pero libre. Pero Fekir está... Pero la pelota está dentro del área. ¿Cómo? La pelota estaba dentro del área. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Es joda esto? Pateó un tiro libre adentro del área. Yo no entiendo más nada en este juego. Te juro que no entiendo más nada. Ahí va, me gusta, como me gusta cómo te toquetea el Barça. Me gusta, me encanta el primero de Pistola, estás on fire, Vamos acá, bien ahí. Queremos el del enano que está luchando el pichichi, che. Bien, primeros 45 minutos, dirección del equipo, muchachos, muy bien. Antoine le está rompiendo, Pistola, andás on fire. Vamos ahí, lo ponemos a Fati acá. Yo creo que Fati y este por Thiago. ¡Vamos, equipo, vamos! Ojo acá que vamos solamente un golcito. Te pido, por favor. No me gusta nada. Vamos. Confío que ganamos. ¡Vamos, team! ¡Claro! ¿Quién clavó? No me la contés. ¡Kiri! Confío que lo ganamos. Falta de gol de la pulga. ¡Confío que lo ganamos, viejo! ¡Confío que lo ganamos! ¡Bien, Ney! ¡Terminado, juez! ¡Juez! ¡No me la conté! ¡Sáquenla! ¡Juez! ¡Bien, equipo! El enano no mojó. La verdad es que el enano no mojó. Ney por duplicado, Suárez y el otro que clavó fue De Jong en un córner. 2 puntitos del Real Madrid. Estamos con 15 y con una muy buena diferencia de gol. De momento somos el equipo con mejor diferencia de gol. Atención. Dembélé está listo para volver. Dembélé, tenemos que tener una charlita vos y yo. Te soy sincero, Dembélé es fecha FIFA. Mirá, el 11 titular convocado. Dembélé, yo te quiero decir una cosita. Estás recientemente recuperado. Hay pibes como Pedri, como Trincao y como Fati que se desviven por el equipo. Si vos querés seguir formando parte del equipo y que te sigamos teniendo en cuenta con una media 82, ponete las pilas porque no jugás más, ¿ok?
Soy muy claro. Soy muy claro con mis jugadores. Simulación rápida frente al Valladolid. Hay que ganar, gustar. Empatamos 2-2. Empatamos 2-2. Nos están metiendo muchos goles. Nos están metiendo muchos goles y estoy re caliente. Partido de Champions. Venimos de perder. Ahí está el grupo de la zona. Piamonte viene primero. Yo quiero que el equipo no se canse. Thiago vuelva a la titularidad. Dest vuelva a la titularidad. Yo creo que Fati. Vamos a hacer así y Fati por acá. Neymar está cansado, lo necesitamos. Vamos a jugar ahí, amigos. ¿Te gustaría guardar? Me gustaría guardar. Salimos a cancha así y vemos cómo nos va. Te pido, por favor, hermano, no me hagas calentar. Simulación rápida. Contra el Fortuna no podemos. No podemos. Messi 2-0. Es llamativo que no meto más goles. Messi el primero y el otro gol lo metió el pistolero. Se festeja el triunfo, pero sigo muy caliente. Vuelve Dembélé al centro del campo. Sí, porque vamos a salir a jugar. ¿Te gustaría? Me gustaría. Guardamos. Vuelve Dembélé de lesión. Lo voy a volver a poner. Vamos a salir a cancha a jugar este partido. Lo vamos a jugar contra el Levante. Lo único que te pido de verdad, querido Barcelona, es que hoy ganes, gustes y goles. Vamos, vamos, vamos. Vamos, team. ¡Ay! No me está gustando el funcionamiento por el medio, hermano. ¿Qué querés que te diga? No me está gustando ese funcionamiento. Bien, 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 bien. No. ¿Y ahora? ¿Y ahora quién defiende, viejo? No. ¿Y ahora quién defiende? ¡Por favor, vuelvan! Hermano, qué vergüenza este triunfo. No manejamos la pelota. Me animaría a decir que un 70% de posesión del rival. 60. 57. La verdad que pensé que había sido diferente. La realidad, amigos, que se volvió a ganar y seguimos estando, por lo que veo, a 4 puntos, ¿sí?, de la punta. El que volvió a tropezar fue el Atlético de Madrid y el Real Madrid volvió a ganar. En esta fecha el Real Madrid enfrenta al Getafe. Que el Getafe al menos está puesto número 6. Veremos si puede pinchar algunos puntos el Real Madrid para acortar distancia. Amigos, hay algo que me tiene muy caliente, que es esto. La tabla de goleadores, el enano perdió un poquito de terreno, sinceramente. 2 goles, Gianni Carrasco, Portu, Joselu y García junto con Forsberg han achicado la diferencia y a mí me toca bastante las pelotas, por no decir mucho. Ahí, vamos con Firpito acá, ¿por qué no? Le vamos dando minuto a los pibes. Vamos con minuto a los pibes, bien Firpo, menos 2. Lo tengo que llevar para arriba, hermano. Equipo poquito renovado. Sí, también acá. Le subimos la moral un poquito a Sergio y Roberto. ¿Para qué? Para que esté contento y lo podamos vender. Y salimos así a cancha con un equipo renovado. Simuladita frente al Granada. Hay que ganar, hermano, ¿eh? Hay que ganar. Como si fuera una guerra con la Granada en la mano. No, perdón, el chiste es malísimo. Perdón. ¡Penal para Diosnel! Diosnel, no erres Diosnel, ¿eh? No erres Diosnel. Te pido, por favor, ¡adentro! ¡Bien, enano! En el segundo tiempo vamos a meter cambios, amigos, ¿eh? Segundo tiempo y más con 2-0. Metemos cambios sí o sí. Hay alguien que está jugando muchos minutos. Y es el pistolero Suárez. Lo vamos a quitar y vamos a acomodar el equipo. A ver acá. Bien, amigo, bien, Antoine. Son los cambios del DT, lo pongo de nuevo y cumple, hermano. No me diga que encima te clavo uno con Fati de 9. No, amigo, estamos muy bien, amigo, estamos muy bien. Muy bien. Termínelo, juez. El equipo ganó, gustó, goleó y tuvo mucha posesión. Hermano, estoy muy contento. El Real Madrid perdió con el Getafe. Real Madrid perdió con el Getafe y estamos ahí. Un solo puntito del Real Madrid. Getafe, te cagamos amando. Me encanta. Y seguimos siendo uno de los equipos con mejor diferencia de gol. No tanto así los goles en contra. Va a haber que seguir trabajando. Simulación frente al Cádiz. Te pido, por favor, mi querido Barcelona. 2-0 y lo que me pone muy feliz son los goles de Messi. Gol de Messi al 79 y... Enano, cuando te doy descanso y te cuido... Vos viste cómo rendí, ¿no, enano? Un tercio de liga jugada.
y ustedes vienen apoyando la serie a morir. Se viene el Real Madrid y se viene la última fase de la primera ronda de la Champions League. Like, suscripciones y sus comentarios de si estoy entrenando o fichajes en los comentarios es fundamental. Nos vemos en el próximo capítulo.